Al punto de penalti, anticipaba Portillo otra vez ahí, al ojo, viene a ganar las jugadores Sugi contra Juan Domínguez, la ayuda de Juan Domínguez y al final era Insua, la pelota que sale por el costado, balón para el Hércules. Vuelve a protestar Riazón, saca Sugi, esto va a ser una tónica de aquí al final, que tacó la para dejar la rival para Sugi, que la pone del frontal, de Lucas. Socó, hay que ponerle una dieta de pan y agua. Son más los que comentan que está todo gordito, ¿eh? Y el último, no es. Si Socó el Depor, imagínate. Si Socó el Depor, sí. En audiencia en el mes de febrero. Por cierto, la próxima semana Mirandés Deportivo el sábado a las 6 y el domingo el Lugo Real Madrid Castilla. Si atreve, lo comunicaremos durante la semana. Lunga para Barquero. Barquero abre otra vez para Diego Rico. Se le va el control un pelín largo. Por eso recupera la pelota. Rico intenta venirse arriba delante del jardinero. Balón para Roger. Están jugando como si no hubiera mañana. Es una final para los dos, parece. Ahí tiene Sissoko. Esa sensación la tenemos también en otros partidos. Y eso que estamos iniciando la segunda vuelta de la liga, donde todo es posible. Viene Sugi. Sugi delante de José Fernández. La pone. No llega por espalda, mejor dicho, Luis García. Balón en la derecha. Vuelve a moverla. Intenta conectar otra vez con Acevedo Montañés. Recupera la pelota. Sale Sugi. Viene el japonés. Ahí arriba a la derecha. Viene Kike de Lucas por la izquierda. Viene a Portillo. También se suma al ataque. Bien, otra vez Scassi. Madre mía, chapó, qué partidazo. Juega Scassi. Juega la pelota a la izquierda. Ahí va a ganar Sugi. Se mueve al desmarque también. De Lucas, cabecea. بتقليل وقع الخسارة التي تحل على فريق الآن بصالتي شوط المباراة أو في الدقائق النقاط والخسارة والفوز لأنه ولو كما تعلمون في غاية que peinaba de cabeza, pedían mano y lo siguen haciendo Armando, varios jugadores del Córdoba. Vale, el balón arriba. Ahí está precisamente Sugi, se quiere meter el japonés Sugi en el disparo, tocó Armando con el pecho, se la quita de encima, llegó Buzón. El balón para Straman, ahí juega el Córdoba, lo hace por mediación de Straman. Balón orientado al lado contrario. Ahí la pide y recibe. Llegó Buzón, que puede meter el centro. Buzón al primer palo. Uri Dávila de nuevo de cabeza. Straman, que controla dentro del área atrás. El remate se le pierde a Carlos Caballero, que la pegó mordida.
franca para las manos de Aulesti. Ya se gusta Héctor Juste, toca de tacón para Suling. El hebreo que se marcha, Sissoko recibe. El campo está muy, muy rápido y muy peligroso. Suji, ahí juega el nipón, se marcha Suji por el pico del área. Sigue Suji dentro del área. ¡Suji! Saizar en la parada. ¡Qué parada de Saizar! Lo de Suji es una aparición interesantísima. El Hércules volvió el 3-1. Cuando parecía el partido cerrado, volvió desde el punto de penalti a animarse la contienda. Suji ejerciendo labores defensivas, recuperando